meter, que la meta es reducir pérdidas técnicas hasta un 17%, si al final el contrato nunca dice que se va a garantizar un ahorro para el pueblo, es decir, usted, yo, todos los que pagamos energía, vamos a pagar lo que estamos pagando ahorita, más todos los incrementos que van a venir. Entonces realmente no estamos en nada, ¿verdad? Lo otro que es muy curioso durante el programa ahorita, se dio a conocer que la pelea de los grandes dueños de EH, se han sacado los trapitos al sol, y donde ya prácticamente uno está acusando al otro de sistemáticamente incrementar los promedios que le están cobrando a la gente. Y para mí, si usted me lo pregunta a mí, eso es que le estén robando. Si yo le cobro más de la cuenta, usted es como que le esté robando. Y si usted no quiere pagar el recibo, le cortan la luz. Y si le cortan la luz, ya no puede vivir, porque hoy en día ese es un servicio básico. Entonces, esa problemática sí es lo que se tiene que resolver. Vamos a esperar a las 2 de la tarde a ver qué resolución sale. Pero la solución al problema, para lo que el usuario, usted que me está viendo, quiere saber, es si va a pagar, si le van a cobrar lo justo, número uno, y número dos, si en un futuro tenemos la esperanza de que el costo de energía baje. Porque así como está, el costo de kilovatio hora en Honduras hace a Honduras un país no competitivo para que el inversionista venga a invertir. Mi amigo, si es que yo también pago luz, así como usted, todos pagamos el servicio de energía eléctrica. Y hemos sentido cada golpe de todos los incrementos que están haciendo. Cabe mencionar también algo que dijo el ingeniero Aguilar de parte del sindicato y también socios de EH, que también parte del problema radica en la parte de la generación. De hecho, tengo entendido que el sistema energético de Honduras está dividido en tres: distribución, que es la parte que maneja EH, transmisión, que es parte del gobierno, y también la parte de generación, que es una parte es privada y la otra parte es pública. Y ahí es donde hay parte del problema, los famosos PPAs, donde están los acuerdos de generación de energía. Se está pagando muy alto el kilovatio hora al momento de producir la energía, lo cual hace que el costo de energía al final también sea alto. Entonces hay varias cosas que se tienen que hacer. Primero, corregir el tema de la medición y lo que está cobrando EH. Y segundo, que también de alguna manera se tienen que revisar las tarifas que se le están pagando a todos los productores que están produciendo energía. Habría que ver, el problema es que el contador lo que va a hacer es contar, pero si le están haciendo un promedio, el contador puede contar 1000 y si le quieren cobrar 1500, eso es lo que le están cobrando, y ese es el gran problema, ¿verdad? Y tampoco el hondureño no tiene la costumbre de mes a mes llevar un récord de cuánto es la medición que tiene el contador. Entonces ahí están las cosas que digo yo que se tienen que modificar. Para mí es injusto, usted debe pagar lo que usted consume, no más ni menos.